Bueno, me parece que esta experiencia como actor es maravillosa porque yo nunca había tenido la experiencia de interactuar con músicos. Entonces, en ese sentido, tenés la alternativa de estar diciendo un texto y justamente prestarle sentido a su contenido como texto y al mismo tiempo estar jugando con la forma. El coronel elogia mi puntualidad. Es puntual como los alemanes, dice, o como los ingleses. El coronel tiene apellido alemán. Es un hombre corpulento, canoso, de cara ancha, tostada. He leído sus cosas, propone. Lo felicito. Mientras sirve dos grandes vasos de whisky, me va informando casualmente que tiene 20 años de servicios de informaciones, que ha estudiado filosofía y letras. Este es el primer proyecto que yo hago con un actor, con la suerte que fuera Leo Sbaraglia, que además era un actor espléndido, resultó ser alguien muy musical. Cuando digo musical me refiero a su concepto sonoro del uso de la voz y a la capacidad que quedó evidenciada para escuchar lo que está pasando y reaccionar a eso de manera muy rápida. Esos roñosos no saben lo que yo hice por ellos. Pero algún día se va a escribir la historia. A lo mejor la va a escribir usted. Me gustaría. Y yo voy a quedar limpio, voy a quedar bien. No es que me importe quedar bien con esos roñosos, pero sí ante la historia. ¿Comprende? Ojalá dependa de mí, coronel. En relación a poder transmitir, hablar, investigar, contar, trabajar, leer, en este caso, textos de Rodolfo Walsh, es una aventura actoral, una aventura intelectual muy importante. Porque yo la saqué de donde estaba, eso es cierto. Y la llevé donde está ahora. Eso también es cierto. Pero ellos no saben lo que querían hacer, esos roñosos. No saben nada. Y no saben que fui yo quien lo impidió. Creo que para cualquiera de nosotros, primero porque Walsh, literariamente hablando, tiene muchísimo valor. Y desgraciadamente, en la Argentina todavía no se le ha dado el espacio y el lugar que debiera ocupar. ¿Dónde, coronel? ¿Dónde? Se para despacio. No me conoce. Tal vez va a preguntarme quién soy. ¿Qué hago ahí? Uno de los aspectos que me parece más interesantes del proyecto es, primero, la conjunción de distintos medios de expresión, la actuación, la lectura, la improvisación, la música escrita, el cine, la electrónica, toda esa diversidad de medios y de modos de expresión conjugados, pero conjugados de una manera particular. Afuera, coca, dice el letrero. Plata sobre rojo. Cola, dice el letrero. Plata sobre rojo. Para mí como experiencia actoral es muy rica y muy nueva y muy original, justamente por la alternativa de estar todo el tiempo jugando con la música, no solamente con los textos, con el contenido, con la sensibilidad, la emocionalidad del texto, sino también con la plena forma, con la armonía. ¿Me escucha? ¿Lo escucho? Le cortamos un dedo. ¿Era necesario? El coronel es de plata ahora. Se mira la punta del índice y la demarca con la uña del dedo pulgar y la alza.
Así, tantito así, para identificarla. A pesar de la gran amplitud del lenguaje que tienen, son tipos muy coherentes a la hora de tocar y siempre están como entendiendo la idea final de hacia dónde estamos llevando lingüísticamente, sonoramente y conceptualmente la obra, ¿no? Dice, y me mira con desconfianza, como un ebrio que se despierta en un tren desconocido. ¿La sacaron del país? Sí. ¿La sacó usted? Sí. ¿Cuántas personas saben? Dos. ¿El viejo sabe? Se ríe. Cree que sabe. ¿Dónde? ¿Dónde? Hay que escribirlo, publicarlo. Sí, y algún día. Siempre hay una parte medio aleatoria de cómo la energía va a viajar y a fluir entre los artistas. Y en este caso, por suerte y para alegría de todos, el grupo humano funciona muy bien y puestos a trabajar, la energía fluye con mucha naturalidad. Vos te das cuenta cuando lo que cada uno va proponiendo en escena, vas escuchando cómo todo el mundo va reaccionando a eso y cómo se identifica rápidamente con eso que está pasando. Es como si hubiera una sorpresa, pero al mismo tiempo yo esto lo conozco. Y de ahí surge una dualidad entre estar al borde del precipicio, pero también encontrar rápidamente momentos de gran equilibrio y de mucha solvencia, que son como pilares sobre los cuales finalmente se apoya el show. Por un momento, cuando el resplandor cárdeno lo baña, creo que llora, que gruesas lágrimas le resbalan por la cara. No me haga caso, dice, estoy borracho. Y largamente llueve su memoria. Cuando vos trabajás el material de un artista y tenés que empezar a encontrar las fisuras por donde metértele adentro para ver desde dónde lo reinventás o lo decís o lo ensanchás, entrás como en un contacto mucho más íntimo con ese artista y con su obra.